Qué alegría cuando me dijeron. Muy buenos días. Muy buenos días a todos los que nos ven a través del canal, a los que se conectan hoy a la misa. Vamos hoy a encomendar todas nuestras necesidades, como siempre, pero primero vamos a darle gracias a Dios por el don de la vida. Dios nos regala un nuevo día y por eso hay que aprender a decir gracias, Señor. Vamos a darle gracias a Dios por el alimento que nos da, por su techo, por su casa, por su trabajo, por su familia. Y vamos también a encomendar el eterno descanso de aquellos que ya se nos han adelantado. Vamos a pedir hoy por el eterno descanso de Facunda Rendón y de Cleto Chabelas. Vamos también a pedir por el eterno descanso de la señora Inés, ¿qué es? Hernández, ¿verdad? Que era parte de la hermandad de la Virgen de Guadalupe y que ya descansa en paz. Vamos a pedir por ella, también por Sofía, ¿qué es? Miranda, por el eterno descanso de Sofía y por las intenciones de ustedes, lo que traigan en su corazón hoy, pedimos en la misa. También vamos a dar gracias a San Benito Abad, de parte de Ismael, por sus necesidades. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, pidamos perdón en un momento de silencio. Digamos juntos, yo confieso Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Oh, Señor, ten piedad de nosotros. Ten piedad de nosotros. Cristo. El día de hoy celebramos a San Atanasio, que fue un obispo y un doctor de la Iglesia. San Atanasio hizo algo grande, que fue defender la fe en la divinidad de Cristo. Muchos decían que Cristo no era Dios, decían que Jesucristo solamente era un hombre. Pues San Atanasio, que era un obispo y doctor, dijo: no, mentira, Cristo también es Dios. Por eso hoy lo recordamos a este gran obispo y doctor de la Iglesia, defensor de la fe. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que suscitaste al obispo San Atanasio como insigne defensor de la divinidad de tu Hijo, concédenos, bondadoso, que alegres por su protección y por sus enseñanzas, crezcamos continuamente en tu conocimiento y tu amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Tomen asiento.
Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, algunos de los que habían dispersado huyendo de la persecución desatada después de la muerte de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, pero predicaban el Evangelio solamente a los judíos. Sin embargo, hubo entre ellos algunos chipriotas y sirenenses que al llegar a Antioquía comenzaron a dirigirse también a los griegos y a predicarles el Evangelio del Señor Jesús. Y como la mano del Señor estaba con ellos, muchos se convirtieron y avanzaron la fe. Cuando llegaron estas noticias a la comunidad cristiana de Jerusalén, Bernabé fue enviado a Antioquía. Llegó Bernabé y viendo la acción de la gracia de Dios, se alegró mucho y como era hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, exhortó a todos a que firmes en su propósito permanecieran fieles al Señor. Así se ganó para el Señor una gran muchedumbre. Entonces Bernabé partió hacia Tarso en busca de Saulo y cuando lo encontró, lo llevó consigo a Antioquía. Ambos vivieron durante todo un año en esa comunidad y enseñaron a mucha gente allí en Antioquía. Fue donde por primera vez los discípulos recibieron el nombre de cristianos. Palabra de Dios. Alaben al Señor todos los pueblos. Aleluya. Jerusalén gloriosa, el Señor ha puesto en ti su templo. Tú eres más querida para Dios que todos los santuarios de Israel. Alaben al Señor todos los pueblos, aleluya. De ti, Jerusalén, ciudad del Señor, se dirán maravillas. Egipto y Babilonia adorarán al Señor. Los filisteos con Tiro y Etiopía serán como tus hijos. Alaben al Señor todos los pueblos. Aleluya. Y de ti, Jerusalén, afirmarán todos los pueblos han nacido en ti, y el Altísimo es tu fortaleza. Alaben al Señor todos los pueblos. Aleluya. El Señor registrará en el libro de la vida a cada pueblo convertido en ciudadano tuyo. Y todos los pueblos te cantarán bailando. Tú eres la fuente de nuestra salvación. Alaben al Señor todos los pueblos. Aleluya. 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 Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor. Yo las conozco y ellas me siguen. Aleluya. 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 El Señor esté con ustedes. Y con por
Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Por aquellos días se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación del templo. Era invierno. Jesús se paseaba por el templo bajo el pórtico de Salomón. Entonces lo rodearon los judíos y le preguntaron: ¿Hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo claramente. Jesús le respondió: Ya se los he dicho y no me creen. Las obras que hago en nombre de mi Padre dan testimonio de mí, pero ustedes no creen, porque no son de mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy la vida eterna y no perecen jamás. Nadie las arrebatará de mi mano. Me las ha dado mi Padre y Él es superior a todos, y nadie puede arrebatarles de la mano del Padre. El Padre y yo somos uno. Palabra del Señor. Tomen asiento. Durante el tiempo de la Pascua, en la que todavía estamos, el tiempo de la resurrección, el libro que más vamos a escuchar es el libro de los Hechos de los Apóstoles. Hoy, nuevamente lo escuchamos y nos damos cuenta cómo cuando Cristo resucita y los apóstoles reciben al Espíritu Santo, los apóstoles salen a predicar. Salen a predicar con valentía, porque antes tenían miedo. Pero una vez que los apóstoles reciben al Espíritu Santo, se les quita el miedo y son valientes y predican. ¿A qué lugares van a predicar los apóstoles? Hoy hemos escuchado eso. Escuchen algunos lugares, fíjense. Fenicia, Chipre, Antioquía, son ciudades donde los apóstoles van a predicar. Si yo les dijera a ustedes, a ver, señoras que están hoy aquí en misa, o señores que me están viendo, usted va a ir a predicar al barrio del Calvario. Usted va a ir a predicar al barrio de San José. Usted va a ir a predicar a Pochahuisco. Va a agarrar su Biblia y va a ir a tocar puertas y va a anunciar el mensaje de Cristo. ¿Lo harían o no lo harían? Señores que me están viendo en misa y los que están aquí presentes, ¿lo harían o no lo harían? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Seguro? ¿Sí o no? Ay, padre, yo ni Biblia tengo. Quien permitamos que nos roben el nombre de cristianos, entonces estamos permitiendo que nos roben el nombre de los que seguimos a Cristo. ¿No se les va a olvidar? ¿Dónde fue el lugar donde por primera vez se le llamó cristianos a los seguidores de Cristo? Antioquía. Grábeselo, ¿eh? Esa pregunta la voy a hacer en mi nuevo programa de Recuerda y Gana, donde llego y agarro a la señora o al señor, le hago una pregunta. Si me responde bien, le doy un premio grande. Una de las preguntas que les voy a hacer es: ¿dónde fue el lugar en que se les llamó cristianos a los seguidores de Cristo? Y la respuesta es Antioquía. Espero no se les olvide. Les pregunto mañana, yo me imagino que no van a saber. Ay, pa, ya se me olvidó. Bueno, somos cristianos y no vamos a permitir que nos roben ese nombre. Se le pedimos al Señor que, así como los discípulos y los apóstoles salieron a predicar a diferentes ciudades, así también nosotros tenemos el deber de ir a predicar, aunque sea al barrio vecino, pero hay que ir. Porque si tú no vas, escúchalo, si tú no vas a predicar, no estás cumpliendo con tu deber que Cristo nos dijo. Vayan por todo el mundo. ¿A qué cosa? A predicar el Evangelio. Vayan. Y los discípulos fueron. Fueron a Chipre, fueron a Fenicia,
fueron a Tarso, fueron a Antioquía y predicaron. ¿Y nosotros cuándo? Tenemos que hacerlo. Se lo pedimos al Señor.